Bienvenidos a la casa de Vivian, donde hay comida coreana. Hoy les compartiré jjajangmyeon. Es un plato de fideo con salsa negra. Creo que es uno de los platos que provoca mucha curiosidad y antojo cuando se ven en las películas o telenovelas coreanas. Es de origen chino. Los chinos que vivían y tenían restaurantes en Corea adaptaban su comida al gusto de los coreanos. Así fue como surgió este plato. Y hoy en día, el jjajangmyeon es uno de los platos favoritos del servicio a domicilio. Bueno, si les gusta este video, dale like, clic y suscribirse a Hola Vivian. Aquí abajo a la derecha hay un botón rojo que dice Hola Vivian. Ahí dar clic, por favor. Bueno, empezamos. Para empezar, primero necesitamos saltear la salsa negra que se llama chunjang. Ahora tiene un sabor muy salado y poco amargo. Calentamos la sartén con aceite a fuego medio e incorporamos chunjang. Bajamos a fuego lento y freímos unos 5 minutos. Durante la cocción se reduce el sabor salado del chunjang. Usé 250 gramos de salsa con 250 mililitros de aceite. Es bueno usar suficiente aceite para cubrir la salsa, pero si quieren, pueden reducir la cantidad del aceite. En las tiendas venden la salsa negra ya frita. Si tienen esta salsa frita, no se necesita volver a freír. Se usa directamente. Y un tip más, es mejor freír la salsa negra en un sartén teflón. Después, escurrimos bien la salsa frita, dejamos un momento. Aquí tengo la salsa negra frita y el aceite que he usado. Con esta salsa frita podemos preparar de 10 a 12 porciones. La salsa se puede guardar en el refrigerador. Cortamos 450 gramos de cebolla. Yo usé dos cebollas pequeñas y 200 gramos de col en tamaños de un bocado. Una cebolleta grande en rebanadas. Pueden incorporar papa, calabaza, chile, es al gusto, pero la cebolla sí es necesaria. En la receta original solo se usaba cebolla. La cebolla le da un sabor más dulce y reduce el sabor salado de la salsa. Cortamos un pepino pequeño en julianas para decorar al final y machacamos un diente de ajo para marinar la carne. Cortamos 300 gramos de carne de cerdo en tamaños al gusto. Hoy usé pierna de cerdo, pero prefiero usar tocino fresco. Sabe mejor cuando tiene la grasa necesaria. Y marinamos con una cucharada de salsa de soya, de ajo picado, de vino blanco y poquita pimienta molida. Si marinamos la carne previamente, será más rica que sazonarla durante la cocción. Calentamos una sartén grande con 3 cucharadas de aceite. Reutilice el aceite con el que freí la salsa. Cuando esté bien caliente la sartén, incorporamos una cucharada de azúcar y salteamos hasta que tenga un color dorado. Cuando obtiene el color dorado por la caramelización, el sabor dulce aumenta mucho, por eso salteamos primero el azúcar. Después incorporamos la carne, salteamos más o menos 3 minutos más. La salsa de soya marinada de la carne se quemará poquito y aumentará el sabor.
Ahora añadimos las verduras. Extendemos las verduras sobre el fondo del sartén para que contacte con el azúcar caramelizado. Salteamos un minuto más e incorporamos solo 2 cucharadas de salsa negra frita, mezclándolo bien. Después incorporamos una cucharada de salsa de ostión, mezclamos bien y así terminamos la cocción. Es ganjajang, pero quiero agregar agua. Vertemos 200 ml de agua, hervimos más, mezclando todos. Ahora está muy aguado, así que preparamos un espesante con 2 cucharadas de agua y 1 cucharada de maicena. Incorporamos el espesante y controlamos el espesor. Yo usé todo el espesante. Ahora tiene un color más brillante y está más espeso. Bueno, revisamos el sabor. Si es necesario, pueden rectificar con poquita salsa negra, poca sal y azúcar. Apagamos el fuego. Esta salsa preparada se llama jajang. Jajang quiere decir salsa frita. Con esta cantidad de salsa, rinde para 3 o 4 personas. Si el resto de la salsa negra frita, rinde para preparar jajang 2 veces más. La salsa frita la guardamos en el refrigerador y cualquier momento que se antoje jajangmyeon, lo podremos preparar rápidamente. Lo siguiente es hervir suficiente agua para cocer los fideos. Antes de incorporar el fideo, reservamos una taza de agua caliente y posteriormente agregamos los fideos a la olla. Hervimos unos 6 minutos. Después los sacamos y enjuagamos con agua fluida para quitar el almidón. En el último paso ponemos el agua caliente para que el fideo mantenga una buena temperatura. Escurrimos bien y los ponemos en un plato. Agregamos jajang, es jajangmyeon. Si no les gusta el fideo, pueden comer la salsa con arroz. Aquí tenemos arroz con jajang. Este se llama jajangbap. Bap es arroz y myeon es fideo. Los 2 platos son los favoritos de mi familia. Bueno, espero que lo preparen en casa y lo disfruten en familia, con amigas y vecinos. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.